Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Continuando con nuestra quinta clase, hoy vamos a hacer lo que es la lectura de la clave de Fa en cuarta línea. Voy a explicar lo que son las cuatro primeras cuerdas en el pentagrama. Nuestra primera cuerda, que es La, está representado en la quinta línea del pentagrama. Nuestra cuerda Re, segunda cuerda, está representado en la tercera línea del pentagrama. Nuestra cuerda Sol está representado en la primera línea del pentagrama y nuestra cuerda Do está representado en la segunda línea adicional hacia abajo en el pentagrama. Estas son las cuatro cuerdas sueltas al aire que están representados en el pentagrama, en la clave de Fa. Nuestra primera cuerda, que es la nota Do, seguidamente que está representado en la segunda línea adicional hacia abajo, que sería nuestra Do suelta. Seguidamente tenemos nuestra nota Re, el que pisamos con el primer dedo, está entre la segunda y la primera línea adicional hacia abajo. Nuestra nota Mi está representado en la primera línea adicional hacia abajo. Nuestra nota Fa está antes de la primera línea del pentagrama. Nuestra nota Sol, cuerda suelta al aire, Sol, está en la primera línea del pentagrama. Luego tenemos La, que está en el primer espacio del pentagrama. Si, que está en la segunda línea del pentagrama. Do, que está en el segundo espacio. Re, como dijimos, está en la tercera línea. Mi, está en el tercer espacio. Fa, está en la cuarta línea. Sol, está en el cuarto espacio. La está en la quinta línea, la suelta. Si está arriba de la quinta línea, sería entre la quinta línea y el primer línea adicional hacia arriba. Luego tenemos Do, primera línea adicional. Re, que sería antes de la segunda línea adicional, en el espacio de la primera y segunda línea adicional. Estas son nuestras notas, cómo están representadas en el pentagrama. En base a esto, conociendo un poco esto y pudiendo memorizar lo que es la clave de Fa, solamente esto, que es algo básico, podemos ya lograr sacar cuando leamos partituras que están escritas en clave de Fa, de alguna sinfonía, alguna alabanza, ya podemos lograr empezar a sacar. Estas notas que son fundamentales, hermanos, es necesario que podamos aprender. Y conociendo un poco de estas notas vamos a poder lograr interpretar cada sinfonía que pueda llegar a nuestras manos, ¿no? En las sinfonías. Hermanos, tomando en cuenta lo que hemos hecho esta lectura, lo más importante es que cada uno de ustedes pueda memorizar. Y obviamente que tenemos notas más arriba, que serían posiciones más arriba, pero eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Si dominamos lo que es la parte de la clave de Fa, cómo aprender a leer la clave de Fa, vamos a poder fácilmente ejecutar cualquier sinfonía. Hoy vamos a hacer lo que es la escala más básica, que es la escala de Do mayor, y posteriormente con su relativa menor. La escala de Do mayor. Primero tenemos nuestra cuerda de Do suelta. Luego tenemos Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do, que sería nuestra primera octava. A continuación de aquí podemos seguir todavía subiendo. Continuamos con Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Eso sería nuestra escala. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Eso
Eso sería nuestra escala de Do mayor. No tiene ninguna alteración ni sostenidos ni bemoles. Su relativa menor de Do mayor sería La, que es lo mismo que se puede decir que la escala de Do mayor, solamente que comienza en La. También tiene todas las notas naturales. A continuación vamos a hacer la escala de La menor. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Nuestra escala de La menor. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Nuestra escala de La menor. Después de esto vamos a hacer una escala que también es muy fácil de poder tocarlo en primera posición, que es nuestra escala de Sol mayor. La escala de Sol mayor solamente lleva un sostenido, que sería Fa sostenida, y todas las notas demás son naturales. Vamos a hacer la escala de Sol mayor. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenida, Sol. Vuelvo, Fa sostenida, Mi, Re, Do, Si. La escala de Sol mayor. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Sol. Es nuestra escala de Sol mayor. Luego tenemos la relativa menor de Sol mayor, sería Mi menor. Siempre su relativa va a ser una escala menor. Si es un mayor, va a ser una escala menor. En este caso, de Sol mayor va a ser Mi menor. Como hemos dicho, también Mi menor es igual parecido a la escala de Sol mayor, solamente que va a comenzar en Mi y va a tener también la misma sostenida que Sol mayor, sería Fa sostenida. Vamos a comenzar desde nuestra Mi de la cuerda de Re. Mi, Fa sostenida, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Ahora lo vamos a hacer ida y vuelta. Tenemos la escala de Mi menor, Sol mayor y su relativa menor. Seguidamente vamos a tener otra escala que también es una de las más fáciles de poder ejecutar, que sería nuestra escala de Fa mayor. La escala de Fa mayor también tiene su relativa menor, que sería Re menor. Vamos a comenzar desde la nota Fa que se encuentra en nuestra cuerda de Do, desde esta Fa. Fa, Sol, La, Si bemol, hemos dicho, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa, en una octava. Otra vez, Fa, Sol, Si bemol, eso sería nuestra escala de Fa mayor. Su relativa menor sería Re menor. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re. Hecho en dos octavas. Y en la parte de la cuerda de La, el Si bemol hecho como una parte de una extensión. He abierto mi dedo, extensión de Si bemol a Do, ¿no? Porque esta escala lleva Si bemol. Entonces, lo vamos a volver a hacer. Re. Mm-hmm.
bemol, si bemol, nuestra escala de re menor. En base a estas escalas ya podemos ejecutar distintas sinfonías. Por ejemplo, la menor que hemos hecho, que está nuestra sinfonía número 1, ¿no? Hemos hecho mi menor también, relativa de sol mayor, que está la sinfonía número 13, ¿no? En base con la ayuda de estas escalas, ya sabemos que en la sinfonía 13, cuando vayamos a tocar, como es mi menor y tiene una alteración que es fa sostenida, todas las notas que vayamos a tocar en fa van a ser sostenidas. Es una guía para poder hacer lo que es las sinfonías. En el siguiente tutorial vamos a hacer lo que es arpegios y vayan profundizando un poco más lo que es arpegios, ¿no? Cada escala también tiene su arpegio y eso también nos ayuda mucho para poder interpretar lo que es las sinfonías. Hermanos, esto ha sido todo por hoy. Que el Señor les bendiga mucho.